Llegó la mujer berraca y decidida. Así de simple, berraca y decidida. ¿Usted sabe qué quiere decir una mujer berraca y decidida? ¿Usted sabe qué quiere decir ser berraca, una mujer berraca? Es que la misma palabra de berraquera quiere decir como fuerza. ¿Te gustaría saber qué quiere decir una mujer berraca? ¿Qué significa una mujer berraca? ¿De dónde salió el término de una mujer berraca? Llegó la berraca de luz. Una mujer berraca es puntual. Vamos a ir definiendo. Una berraca no llega tarde. Una berraca es puntual. Una berraca tiene muchas cualidades. Una mujer berraca es una mujer que vamos a aprender durante estos 45 días, y lo que más me gusta del reto es que tenemos 45 días donde vamos a crear nuevos hábitos, descubrir muchas cosas que nosotras tenemos, pero que por miedo escondemos. Y realmente una mujer berraca es la que muestra su verdadera personalidad. Nosotras ya somos unas mujeres maduras. Nosotras ya somos unas mujeres que tenemos cierta edad. Esta es para mujeres, yo diría, mujeres de qué edad. Yo diría de la edad de 30 años para arriba. Luisa se me coló, que Luisa tiene 28. Pero esto es para mujeres que ya están en otra etapa de su vida, porque cuando uno está joven, pues todavía anda como aprendiendo a vivir, pero después de los 30, ya la vida ya te dice: bueno, María Imelda, bueno, señorita, usted ya tiene 30 años, ya hizo lo que iba a hacer, ya parrandió, ya hizo lo que tenía que hacer, ahora, ¿qué va a hacer con su vida? Esa es, digamos, esa pregunta. Entonces, vamos a trabajar en estos 45 días. Hola Lupita, llegó la mujer berraca y decidida. Y vamos a trabajar mucho, mucho este concepto de berraco y decidido, teniendo en cuenta los valores, que son cuatro valores que son importantísimos en nuestras vidas, y es: primero Dios, segundo la familia, tercero el dinero, el presupuesto de gastos, cómo nosotros vamos a tomar decisiones diarias. O sea, la pregunta es: ¿te gustaría que todas las decisiones diarias, desde que me levanto hasta que me acuesta, sean decisiones inteligentes con respecto al dinero? ¿Esta decisión que voy a tomar hoy me genera dinero, no me genera dinero, genera valor en mi vida o no me genera valor en mi vida? Eso, ya llegó la mujer valiente y decidida. Y todos los días vamos a trabajar nuestra agenda. Hablando de agenda, les cuento que tengo un nuevo grupo de mujeres, las que estén interesadas en participar, de las 8 de la noche el día martes, porque tengo varias mujeres que no están aquí en vivo porque pues trabajan y tienen que a esta hora están trabajando, pero si les interesa el coaching financiero. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¡Bravo Sonia! Me encanta que podamos comenzar y que realmente aprendamos cómo ser unas mujeres berracas, decididas, y sobre todo que tengan dominio propio de mostrar y tener la valentía de mostrar su verdadera personalidad, porque toda la vida la escondimos, toda la vida nos comportamos de una manera diferente a la que realmente nosotras somos, porque tenemos unos patrones y porque tenemos unas creencias que era la única manera que nosotras teníamos de sobrevivir. O sea, ¿cómo sobrevivíamos? Así como sobrevivimos. Pero ahora es momento de sacar esa berraquera y de sacar esa valentía para eso.
Yo también estoy trabajando, pero desde casa, claro. Pero nosotras, las que tenemos el trabajo desde la casa, nos podemos organizar y somos más flexibles en el horario. Por eso yo me levanto a las 5 de la mañana para yo organizar el horario. Pero las que trabajan en oficina, realmente les queda muy complicado hacer esto. Bueno, vamos a darle esto. Entonces, ¿qué vamos a descubrir? ¿Qué vamos a descubrir en estos 45 días? Vamos a descubrir primero qué es una mujer berraca en todo el sentido de la palabra. No es las mujeres, yo no voy a preparar mujeres machos. Yo voy a preparar mujeres que tengan los calzones puestos, pero que le den el lugar a su marido en la casa. ¡Ay! Lo dijo. ¿Cómo así, María Imelda? Sí, nosotras vamos a ser unas mujeres berracas, decididas, pero permitiéndole al hombre, porque nosotros no queremos tener dominio sobre los hombres. ¡Hombres! Por favor, esposos míos, esposos que están oyendo y que están ahí pensando, uy, le van a enseñar a ser una mujer berraca y decidida, se me va a ir la mujer. Ay, me voy a separar de mi marido porque ahora sí voy a empezar a ser una mujer berraca y decidida. Y yo ahora ya voy a tomar mis decisiones. Y se le subió una cosa que se llama, que empieza por M y termina por A, pero no le voy a decir qué es todavía. Entonces, vamos por partes. Una mujer berraca y decidida es la que es capaz de mantener un lindo y hermoso hogar. Y no importa qué tipo de hogar sea, sino que tenga un hogar. Entonces vamos a cambiar ese paradigma de que una mujer berraca y decidida no necesita un hombre para vivir. Tampoco es ese concepto que quiero yo venderles a ustedes, ni es el concepto que quiere venderle a mis nietas, ni es el concepto que quiero venderle a la madre de mis nietos, ni de mis tataranietos, no. O sea, yo voy a hacer un equilibrio, vamos a trabajar un punto de equilibrio. ¿Te gustaría, por ejemplo, tener esposo, tener hijos, pero además... ¡Ay, que se me hizo mi dinero! Pero además, tener dinero en la mano, pagar tus facturas, hacerte responsable, pero de ti, pero lógicamente. Ah, no, pero es que yo no tengo marido, porque todavía pues no tengo. Pues entonces también te gustaría conseguirte un hombre que te ame, te valore y te respete, pero siendo una mujer decidida, una mujer berraca. Bueno, entonces eso es lo que nosotras vamos a aprender. ¿Qué más vamos a aprender? A ver, yo más o menos les voy a dar, por acá tengo lo que vamos a aprender. Yo te pregunto, mujer, que esas son las cosas que vamos a aprender. Y por favor, ustedes también me van a escribir qué les gustaría, en qué tema les gustaría que yo le diera más énfasis, ¿sí? ¿Qué tema les gustaría que yo le diera más énfasis en estos 45 días? Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, a partir de hoy me dispongo y me comprometo hacer este reto de 45 días. Voy a aprenderme 12 pasos para yo ser una mujer berraca y decidida. Y una mujer berraca y decidida, señoritas, con un hogar, con un hombre que las quiera y con dinero en el bolsillo. ¿Cómo les parece esto tan espectacular? Hola, Luisa, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Ustedes saben que el dinero da poder. Entonces, yo quiero aprender a ser una mujer berraca y decidida, pero que yo tenga que escuchar a quien escucho yo cuando yo voy a tomar una decisión que tiene que ver con dinero. ¿A quién escucho yo? ¿Cómo yo actúo
cuando yo tengo que tomar decisiones diarias, como por ejemplo ir a comprar el mercado, que es una tarea que nosotras las mujeres hacemos. Bueno, yo la hago, yo no sé si Luisa es la que hace las compras, o Luisa o Luz es la que hace las compras. ¿Quién de ustedes hace las compras? Entonces, voy a tomar decisiones desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Cómo ser una mujer berraca y decidida que tome decisiones que la hagan feliz y que esas decisiones que la hacen feliz involucra el dinero? El dinero es algo que yo tengo como misión, enseñar a administrar el dinero. Esa es mi misión. A veces le he preguntado a Dios y yo, Dios, ¿usted qué es lo que quiere de mí? Porque a veces digo, yo no entiendo qué quiere él de mí, pero él quiere de mí que yo tenga y sepa cómo administrar las finanzas del hogar. Él quiere de mí que las mujeres seamos un soporte y una ayuda en la economía y que no dejemos a los hijos solos y que se críen solos porque ellas se tienen que ir a trabajar y abandonar el hogar y abandonan el esposo porque tienen que ser unas mujeres muy profesionales y muy de, o sea, vamos a equilibrarnos. Eso es lo que vamos a aprender, nos vamos a ir equilibrando. Déjenme una, hoy les voy a dar una idea general. Aquí tengo los 12 pasos. ¡Yes! Ya esos 12 pasos yo ya los vi. 12 pasos. Así, vamos a contar en la mano. ¿Te gustaría saber esos 12 pasos? Esos 12 pasos son 10 dedos de la mano más 2 más. 10 dedos en la mano y más. Y voy a utilizar técnicas como cosa rara. Vamos a utilizar técnicas cuánticas. Vamos a utilizar la Biblia. ¿A usted le gustaría aprender cómo ser una mujer berraca y decidida, pero para los ojos de Dios? ¿A usted les gustaría saber? A mí me encantaría. Y creo que esa es una de las tareas que también me parece, porque soy una mujer que peleó con Dios, se fue, se divorció. Yo me divorcié de 3 maridos, más Dios son 4. Muchachas, una mujer divorciada de 4 maridos. Me divorcié del primero, me divorcié del segundo, me divorcié del tercero y me divorcié de Dios, 4. 4 maridos, y ahora ya regresé con, como decimos nosotros, con el rabo entre las patas, arrepentida y con la disposición de servirle a Dios. Entonces voy también, vamos a ver una perspectiva de Dios y de obediencia, pero de obediencia con Dios. Y también sé que nosotras las mujeres que trabajamos y que sabemos hacer dinero, a veces nos volvemos tan petulantes que le hacemos sentir al hombre que no lo necesitamos para nada y que somos las super mujeres y que nosotras no necesitamos de un hombre para vivir. Y entonces nos creemos tan guapas que nos quedamos tan solas, que nos quedamos tan abandonadas, que decimos, Dios mío, ¿qué he hecho? Porque la soberbia es tan grande que no nos cabe con ella. Entonces, vamos a también a trabajar. ¿Quieren chisme o quieren que les cuente todo primero? No, primero les voy a contar todo porque si no me enredo en el chisme. Entonces, vamos a ver 12 pasos. Ya los tengo en la mano. Estos son los 12 pasos. Les voy a enseñar técnicas de programación neurolingüística donde usted use esos 12 pasos desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Entonces van a ser hábitos, estilo de vida. Yo no les voy a enseñar un programa que dura 45 días para que luego se les olvide y vuelvan a lo que eran antes. No, señorita.
No, señorita, usted entró aquí y pa'lante es para allá. Para atrás, ni para coger impulso, porque pa'lante es para allá y para allá vamos. Entonces, vamos a tener técnicas. Vamos a aprender los 12 pasos y que cuando nosotros nos miremos los dedos de la mano, yo me levante por la mañana en la camita así, primero, ¿qué voy a hacer? Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y me voy. Así, como cuando uno se va para el trabajo, que usted hace unos pasos inconscientes. Nosotros le vamos a trabajar al inconsciente. Al inconsciente. Le vamos a trabajar a los programas del ADN cuántico. ¡Ay, es que esto va a estar espectacular! ¿Saben por qué? Porque ya estoy uniendo un poco de piezas que me hacían falta. Y las pude unir en 12. ¿Por qué 10 pasos? ¿Por qué no 10 pasos y por qué no 12? Esa es una buena pregunta. Ustedes no se han preguntado. ¿Por qué son 12 apóstoles y no 10? ¿Por qué son 12 apóstoles y no 11? ¿Por qué son 12 pasos y no 5? ¿Por qué no son? ¿Por qué 12 es un número tan importante? María, ¿y qué tiene que ver eso con eso? Ay, mija, esté tranquila que todo eso lo va a aprender todo. Tenemos 45 días para aprender eso. Yo me estaba preguntando, ¿y por qué son 12 pasos? ¿Por qué 12? ¿Y por qué 12 apóstoles? ¿Y por qué 12 columnas? ¿Y por qué 12? No sé, no entiendo, pero aquí vamos a aprender por qué son 12. Y vamos a aprender paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y vamos a codificar los pasos en los dedos de la mano para que no se nos olvide y eso se convierta en un sello, para que eso se convierta en una marca, para que eso se convierta en un... como cuando quedamos marcadas, porque nosotras, ¿sabe a qué le vamos a trabajar, muchachas? El libro de Las Puertas del Cielo Están Abiertas Para Ti no me ha llegado. Tengo este todavía. Va a llegar. Se lo recomiendo. Está en Amazon. Los que quieran que yo le firme, tengo que esperar a que me lo firme, a que me lleguen. Y si no en Amazon, ya lo pueden conseguir. Ya pueden entrar a Amazon y comprarlo en Amazon. ¿Qué va a pasar? Que vamos a practicar en los dedos de la mano esos 12 pasos en una rutina diaria y eso se va a convertir en un estilo de vida. Es 12 pasos para que se me conviertan en un estilo de vida y yo pueda manipular la información de una manera tan fácil que yo diga, primer paso. Antes de levantarme y palabras claves, vamos a aprender palabras claves. Entonces, ¿cuál es el primer paso, María Imelda? No, todavía no se lo voy a contar, les estoy contando el marco general, porque precisamente todos los días vamos a utilizar los 12 dedos. Segundo, vamos a hacer esto. Segundo, vamos a hacer, es que aquí lo tengo diseñado. Tengo diseñado cómo aplicar esos 12 pasos en nuestro... Vamos a aplicar esos 12, oh my God. Vamos a aplicar
esos 12 pasos, o sea, estos pasos que los tenemos en los dedos de la mano, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8, paso 9, paso 10. ¿Y el 11 y el 12 dónde están? Ya vamos a aprender dónde están el 11 y el 12. ¿Verdad? ¿Y el 11 y el 12 por qué no están aquí en la mano? ¿Ustedes no se han preguntado? Uno, ¿ustedes cómo cuentan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y usted por qué no cuenta 1, 2, 3, 4, 5? Ah, no sé, no me explique. Ya no me enrede, María Imelda. No me enrede. ¿Y por qué este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Entonces lo vamos a empezar a codificar. Y esto va a quedar codificado en el ADN porque vamos a aplicar técnicas que esto nos lo lleve a la sangre. ¿Qué dice ahí? Una mano es un paso y la otra mano es el otro paso. Una mano es un paso y la otra mano es el otro paso. Sí, una mano es un paso y la otra mano es otro paso. Exactamente. Bueno, entonces vamos a mirar los 12 pasos y vamos a aprender, por ejemplo, por palabras. Por ejemplo, la palabra de este dedo es una palabra que se llama decido. Entonces, cada que yo vaya a decidir qué dedo voy a coger, yo necesito tomar una decisión, decido. ¿Y qué dedo es este? Decido. Decido. Yo quiero decidir algo. Todos los días tenemos que tomar decisiones, desde comprar una arepa, desde tender la cama, desde ¿qué hago? ¿Tiendo la cama o hago esto? ¿Qué hago? ¿Llevo al perro o hago esto? Nosotras las mujeres tomamos decisiones todo el día y son decisiones que creemos que son tontas, pero tender una cama no es una decisión tonta. Arreglar el escritorio no es una decisión tonta. Botar una cama, ya boté la cama, miren, me quedó el espacio ya vacío. Mantener el espacio limpio no son decisiones tontas. Entonces vamos a aprender a hacer eso. Decido. Ay, no, pero es que necesito tal cosa. Y entonces con la mano, con el dedo, yo ya, ay, no quiero hacer esto. Admito, voy a admitir, voy a empezar a admitir que soy una mujer soberbia. Yo soy una mujer soberbia, mujeres. Y también voy a empezar a reconocer cuáles son los defectos más grandes que yo tengo. Porque los defectos más grandes que yo tengo y que usted, señorita Lupita, tiene, y que usted, señorita Luisa, tiene, y que usted, señorita Sonia, tiene, y que usted, Ana María, tiene, y que usted, Luz, tiene, los defectos más grandes que cada una de nosotros tenemos son el regalo más grande que nosotras tenemos. Y les voy a decir por qué. Pero lógicamente eso va a ser en el transcurso de los días. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en este momento. No, todavía no. O si no, lo voy a hacer. Yo soy una mujer que soy muy... Ustedes ya me vieron el defecto. Yo les hago una pregunta. Y aquí va un chisme. Yo les voy a hacer la pregunta. Hola Jenny, ¿cómo es? Hola John, ¿cómo estás? Yo les voy a hacer una pregunta y quiero que me la respondan. Y la pregunta es esta. ¿Ustedes creen que yo soy una mujer soberbia? ¿Y qué soberbia? Ay, mi amor, soberbia. Soberbia. Soberbia, creída, orgullosa, prepotente, mandona,
¿Por qué me separé del primer marido? Ay, aquí van muchos chismes y aquí van a ir todos los chismes y van a ir muchas cosas de por qué a mí me pasó lo que me pasó. Y ya estoy entendiendo muchas cosas. Yo personalmente es una de mis mayores defectos. Soy soberbia. Me creo, mejor dicho, ¿sabes qué? De aquí, de mi nariz, delante. O sea, soy soberbia. Lo reconozco y lo acepto. Que ese es otro de los pasos que tengo por ahí. Entonces, vamos a aprender. Para mí eres una mujer controladora. Controladora, total. Controladora, o sea, controlo hasta el más mínimo detalle que puede ocurrir. No doy nada a cambio, o sea, controladora, más no puedo. Soberbia, más no puedo. Pero entonces vamos a aprender cómo reconocernos. ¿Cómo decir? Sí, Luisa, yo no te tengo que decir qué eres. Tú vas a hacer un trabajo tan bonito que vas a reconocer cuáles son esos defectos que Dios te los regaló y Dios te los mandó precisamente para que pudieras hacer esos cambios. Entonces, eso es lo que también vamos a aprender. Entonces, vamos a trabajar todos los puntos que nosotras tenemos en nuestro cuerpo, que ese tema yo hace tiempos quería trabajarlo, pero bueno, ya me llegó la oportunidad de trabajarlo, y es a nivel del cuerpo, en dónde están ubicados nuestros defectos. Hay gente que tiene defecto en la mente porque no puede ver, porque no puede tener un pensar, porque no puede confiar. Hay gente que tiene el defecto en el corazón porque odia mucho, porque vive con el odio, así que se le volvió un corazón de piedra. Hay defecto que tiene en el estómago. Hay personas que no tienen capacidad, que no tienen fuerza, que todo les da daño de estómago, que todo les da susto. Hay personas que no tienen voluntad, hay personas que no tienen autodeterminación, hay personas que no deciden, hay personas que no les gusta valorar. Entonces cada cualidad o cada defecto que nosotros tenemos, de las cualidades, digamos, lo que no hay que trabajar mucho, pero de los defectos hay que trabajar, porque las cualidades es algo que vamos también a darnos cuenta que son cualidades que nosotros pensábamos que eran defectos, y vamos a trabajar que son defectos que pensamos que son defectos, pero que realmente no es un defecto, sino que es una cualidad. Y vamos a mirar, ¿ante quién es que yo soy soberbia? ¿Ante quién es que yo soy controladora? ¿Ante quién es que yo hago esas acciones? Entonces, esa también es más o menos pues como la idea. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver lo más importante. No había podido entrar en mi tablet. Ah, seguramente tenías mala la señal. Muchachas, ¿a quién oyen ustedes cuando tienen que tomar decisiones financieras? Ustedes, antes de tomar la decisión financiera, ¿con quién consultan? ¿Ustedes toman las decisiones solas? ¿Ustedes consultan? ¿A quién ustedes oyen? ¿A quién ustedes le prestan atención? Esa parte me parece tan importante. Esa parte me parece tan importante. ¿A quién escucho yo cuando voy a tomar decisiones financieras? Y a veces nos tapamos tanto los oídos que no sabemos ni siquiera escuchar y no tenemos idea a quién consultarle esas decisiones financieras. Otra cosa que vamos a ver,
¿Para qué sirve tomar decisiones diarias y que esas decisiones diarias estén enfocadas en el dinero? Que cuando yo vaya a decidir algo, tiene que ver con el dinero. No son decisiones solamente porque sí, decisiones tan simples como ir a mercar. ¿Ustedes saben cómo se ahorrarían $200 en un mercado? Muchachas, voy a volver a sacar mis parte financiera que yo la tenía por allá toda olvidada. ¿Ustedes saben cómo? Esperen un momentico. Muchachas, es que saben que este evento, esto va a ser una cosa muy rica, miren. Voy a volver a sacar este libro. No me rinde mucho el mercado. ¿Cómo así que no le rinde mucho el mercado? O sea que... Ok, perfecto. ¿Cuánto gasta de mercado en la semana? Miren, este libro... Fue uno de mis primeros libros que se llama Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Y es un libro donde doy una clave que es la clave del presupuesto. Exactamente, el conocimiento financiero es uno de mis talentos. Gracias, señor. Gracias, señor, por haberme dado esas 9 bancarrotas. ¿Ustedes sí se imaginan donde Dios no me hubiera dado esas 9 bancarrotas? Hoy estaba pensando, con razón, Dios me dio esas nuevas bancarrotas porque me castiga. Eso, no, yo les voy a contar un chisme. Ese sí es un chisme. Venga, yo les cuento ese chisme, vea. Yo hoy estaba pensando, y yo, Dios, no sé por qué me dio 9 bancarrotas a mí. Y me dijo, ¿y qué tal que no se las hubiera dado? La única manera que yo tengo que controlarla a usted es con el dinero, porque o si no, usted se me pierde. ¿Cómo así, María Imelda? ¿Ustedes entendieron lo que acabé de decir? ¿Qué tal? Si con bancarrotas, si casi ya pegada, tirada en el piso... Esto tiene mucho sentido. Esto nos da separaciones, esto nos da autonomía, esto nos da soberbia, esto nos da vanidad, esto nos da orgullo, esto nos da soberbia, y la soberbia nos separa de Dios, pero mirándolo desde el punto de vista de soberbia, y eso es lo que yo tengo que enseñar. ¡Ay, Dios tan lindo! ¡Hermoso! Tengo ya 4 maridos. Ah, no, no, no. Tengo a mi marido... Adiós, que volví con él. Ah, ya entendí. Mira, apenas me cayó el 20. Claro, Dios me dio una clase a mí acerca de la soberbia. Reconozco, acepto que tengo una soberbia. Y entonces ese bancarrota, 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 bancarrota tiene mucho que ver con mi defecto de personalidad, que es ser soberbia. Y eso es lo que vamos a entender. ¿Qué fue lo que te ocurrió a ti con respecto al dinero que tienes que aprender? Porque la única manera que él nos puede manejar y controlar es mediante el dinero. ¿Ustedes sabían eso? ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, ¿qué más vamos a aprender? Vamos a aprender qué tiene que ver. Cómo tomar decisiones diarias enfocadas en el dinero, y para eso vamos a usar parte de este libro, porque yo tengo aquí todo lo que tenga que ver con hábitos, todo lo que tiene que ver con hábitos, cómo hacer un presupuesto. ¡Oh! Muchachas, ahí estoy tan contenta. Cómo establecer un presupuesto mensual, cuáles son los hábitos que te impiden ganar dinero,
¿Cuáles son los hábitos de por qué el dinero no te alcanza? Ay, me está picando aquí. Si a usted el dinero no le alcanza, es porque usted tiene unos hábitos que usted no se ha dado cuenta cuáles son esos hábitos. Entonces, ¿qué vamos a aprender en estos 45 días? Vamos a aprender. Y en el grupo privado, muchachas, les cuento que tengo un grupo privado los martes a las 8 de la noche. Quien le interese ser parte de ese grupo, me lo hacen saber porque tengo varias mujeres que no pueden sino a esa hora. Entonces, me lo hacen saber en los martes en la noche. ¿Quiénes están, quiénes quieren participar en ese grupo privado? Entonces, también. Entonces vamos a trabajar este libro que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, lo que vamos a aprender es, ¿para qué sirve tomar decisiones diarias enfocadas en el dinero? Y para eso vamos a tener en cuenta el presupuesto. También vamos a ver qué tiene que ver la física cuántica con nosotras, o sea, ¿qué tiene que ver la física cuántica con el dinero? ¿Qué tiene que ver con esas decisiones que nosotras tomamos? ¿Cómo vamos a aplicar en la vida diaria el presupuesto? Eso es lo que vamos a ver, ¿cómo vamos a aplicar en la vida diaria el presupuesto? Y ya los chismes que me resulten a mí, porque ustedes saben que aquí estoy desempolvando los viejitos y en esta desempolvada hay mucho que hay mucha información y Dios sabe cómo hace las cosas. Ya me estoy dando cuenta. Bueno, cuéntenme si ya tienen el cuaderno, cómo funciona esto. ¿Dónde está el cuaderno? El cuaderno, vamos a tener un cuaderno. Donde vamos a trabajar. Yo ya separé aquí el cuaderno. Entonces, digamos, este cuaderno lo separé. Si les sugiero, si tienen varios temas y si no, entonces. Sí, yo ya separé aquí, lo separé. Le puse un colorcito y aquí entonces ya vamos a empezar el reto. Lo marcan, por favor, dejan las 45 hojas del reto. Se consiguen unos colores, de pronto las que apenas van a comenzar un nuevo reto. Y vamos a, perdón, durante. Nosotras terminamos de hacer lo que escribimos y lo que aprendemos y lo vamos a poner en el WhatsApp. Las que me pongan la foto todos los días, vamos a poner como unos estímulos, porque ustedes saben nombre del reto. El reto se llama Los 12 pasos para ser una mujer decidida y berraca. ¿No lo viste? Espérate. Marimelda Cardona. A ver, compartir. Esperen, yo les comparto acá. En la biografía. Ok. Ah, ok, ya entendí. ¿Qué entendiste, Luisa? Cuéntame. Nombre del reto, qué pena. No te preocupes. No te preocupes que para eso estamos, para preguntar. El taller online se llama Los 12 pasos para ser una mujer. A ver, ¿cómo así que ya le cayó el 20? Cuente a ver, pues, mija. Sí, ya me cayó el 20. Luisa, Fuente, no entiendo. No entiendo. ¿En qué te cayó el 20? I don't know. Ok, bueno. Ya me cayó el 20. Cuénteme a ver. Bueno,
Entonces no se les olvide tener el cuaderno. Vamos a ver si de pronto se me motivan a pasar la foto. Muchachas, díganme qué tengo que hacer para que ustedes le pasen la foto por WhatsApp. Díganme qué tengo que hacer, en qué yo les puedo ayudar. Me cayó el 20 con el nombre del reto. Ya entendí por lo que estabas hablando. Ah, ok. Está bien. Ya. Por los 12 pasos. El reto se llama Los 12 pasos para ser una mujer decidida, una mujer berraca y decidida. Y en esos 12 pasos vamos a trabajar los defectos. Ay, tan linda. Voy a hacer una lista de mis defectos. Un regalo de coach cada 15 días. Luisa, me encanta. A la que me pase las fotos diario, hago un regalo al grupo de las muchachas, que me pasen las fotos. ¿Qué les parece ese regalo? Si usted me pasa la foto en el WhatsApp diario, yo a cada 15 días reviso quiénes me pasaron las fotos y les hago un coaching presencial. Ah, ese me gusta. Coach cada 15 días. Ese me gusta. ¿Por qué? Porque realmente el cerebro funciona por recompensa. Si yo les digo a ustedes, muchachas, por favor me pasan la foto y ustedes no ven una recompensa, ustedes no lo van a hacer. Me gustaría que todos compartieran sus fotos porque así aprendemos más. Claro, Ana María, aprendemos más. Cada que Ana María pasa la foto de Ana María, yo aprendo. Cada que Luz pasa la foto de Luz, yo aprendo. Cada que Luisa pasa la foto de Luisa, yo aprendo. Y además, yo también aprendo mucho cuando escribo. O sea, mi reto es estar en vivo. Perfecto. Sí, en el grupo general. Exactamente, en el grupo general, Luisa. Sí. Miren, ustedes, cuando uno escribe, el 35% de sus neuronas le presta más atención. Y nosotros tenemos que aprender a persuadir a nuestro cerebro reptiliano, que es el que toma acción. Entonces, nosotras somos las que vamos a motivarlo a que él haga las cosas. Mi reto es estar en vivo. Esa es otra cosa muy importante. Si ustedes pueden estar en vivo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay un intercambio, porque ustedes escriben, porque hay una información, retroalimentación de una vez. En cambio, cuando uno ya ve la grabación, puede ser que le dé más, como más dificultad. Entonces, esa es otra cosa. Ahí voy mirando. Las que me pasen la imagen y las que no estén en WhatsApp me dicen, Marimelda, adicióneme en WhatsApp para yo poner la foto. Entonces, digamos que va a haber premiación para la que me pase las fotos todos los días. Para los que estén en vivo, voy a hacer unas rifas de juegos y espectáculos, pero eso va a ser rifas sorpresa. ¿Qué número del 1 al 10 están? Pero a la que esté en vivo, porque si no está en vivo, no pudo dar el número. Ayer rifé un libro y se lo ganó Azucena. Se ganó este libro. ¿Por qué? Porque es que nos tenemos que incentivar, nos tenemos que motivar, automotivar, autoincentivar. Y es, me encantan los premios. Claro, es que fíjense que si nosotros premiamos al cerebro por prestar atención, por estar enfocadas una hora, por estar todos los días aquí en este programa, por educarnos, nosotras, yo sé que vamos a lograr todo lo que nosotras queremos. Y nos vamos a poder dar cuenta cuáles son las limitantes, cuáles son las cosas
que nos detienen a tomar acción. Entonces, eso es muy importante también, estar conectadas. Otra cosa, muchachas, hoy estaba leyendo algo que me gustaría compartirles, que no sé qué lo hice, que por aquí está. Me gustaría decirles, yo lo escribí, no sé si fue aquí. Me gustaría compartirles algo, y es que, no lo encuentro, pero sí sé de qué se trata. Me gustaría compartirles algo, y es que el poder de los grupos, el poder de nosotras estar unidas, es porque cuando Luisa sienta que no puede tomar acción o que tiene algún problema, ella lo dice: muchachas, hoy tengo un problema con mi reto, no puedo tomar acción, no soy capaz de levantarme, estoy atascada, tengo un problema. Ustedes no saben, muchachas, cómo nosotros nos ayudamos cuando nosotros pedimos auxilio. O sea, cuando nosotros pedimos auxilio, de verdad que nos sirve muchísimo. Entonces, vamos a trabajar en todo eso. Hoy empezamos ya, hoy lo que yo quería era contarles de qué se trata. Nos vamos a enfocar mucho en todas las partes del cuerpo, en todas las partes del cuerpo. Y cada parte del cuerpo, tengo ganas de llorar de alegría. ¡Ay, qué mochura! Cuente, a ver. Cuéntenos, pues, carajo, tan linda. Vamos a empezar. Supongamos, mi defecto, que yo no sabía, pero que les tengo que contar, les confieso la verdad. Porque no haya nadie, que mi esposo no vaya a estar. ¿Saben por qué me separé de mi primer marido? Ah, no, ayer les conté una parte, pero es que uno cuenta una parte y la otra no la cuenta. ¿Sabe qué me decía mi primer esposo de mí? Que yo siempre quería estar así. Ustedes saben qué quiere decir esto. En Colombia, estar montada es que yo quería siempre mandar, controlar, gobernar, dirigir. ¿Ustedes sabían esto? Y por eso mi esposo, mi primer esposo, él y yo no nos encontrábamos porque yo era muy soberbia. Y yo no le entendía porque yo era soberbia. Pero claro que sí era muy soberbia. Pero en ese entonces, te estoy hablando hace, ¿cuánto hace? En el 2001, 2002, al 2018, hace 16 años, yo era muy soberbia. ¿Cómo sería yo de soberbia? ¡Oh, my God! Y tan hermosa, caramba. Sí, Luisa, es muy importante mantenernos unidas y mantenernos en grupo, porque el grupo jala, el grupo levanta. Yo nunca le había visto tanta importancia al grupo. El grupo hace que nosotros nos levantemos, hace que nosotros nos... Si yo estoy en el pozo, Luisa manda una cuerda y yo salgo. Y si no, Ana María manda la escalera y yo salgo, y si no, hacemos algo, pero entre todas es más fácil. Y a mí también me motivan mucho ustedes en prepararme. Yo me levanto a las 5 en la mañana. Para mí, que es una mujer berraca, que es una mujer decidida, para mí es la que apoya a los demás, es la que apoya a las demás mujeres para lograr sus sueños mientras logra los de ella. Yo estoy logrando mis sueños, pero también quiero que ustedes logren los de ustedes. Eso es una mujer berraca. ¿Qué es una mujer berraca? La que no tiene miedo, la que es capaz de enfrentarse, pero no a la gente así, sino a la que es capaz de enfrentarse a ella misma y decirse: sí, Marimelda, usted es muy soberbia. ¿Y ustedes saben en qué parte del cuerpo está la soberbia? A ver, ¿quién me dice? La que me conteste, le doy un premio. Ay, no, pero es que esta muchacha lo está premiando mucho. ¿En qué parte del cuerpo está la soberbia? Vamos a aprender en qué parte del cuerpo está cada defecto. Ay, bendita, ¿qué es eso? ¡Qué maravilla!
Porque si yo conozco la verdad, eso me va a hacer libre. ¿En qué parte del cuerpo está la soberbia? ¿En la cabeza? ¿En la garganta? ¿En el corazón? ¿En el estómago? ¿En la vagina? ¿En el entrecejo? ¿Y usted por qué sabe eso? ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? ¿Quién le contó, Lupita? En el entrecejo. ¿Y qué soberbia? Esa es una buena pregunta. ¿Qué soberbia? Ahora estaba yo precisamente en el odio. No, en el oído. ¿A poco le atiné? A mí me encantan ustedes. Soberbia. ¿Qué es soberbia? Vea, muchachas. ¿Quieren saber qué es soberbia hoy? Hoy quiero contarles eso. A ver qué aprendieron. A ver qué aprendieron. Cuéntenme a ver. Y les cuento el chisme. Vea, muchachas. Ay, yo es que enseñando a ser una mujer decidida y berraca. Y me he separado de mis tres maridos por ser decidida y berraca. Ay, María Imelda, ¿y usted cómo es de buena gente? ¿Por qué se separó de los tres maridos por decidida y berraca? ¿Quieren que les cuente todo lo que hay aquí? Soberbia. Bueno, ¿en qué parte del cuerpo está la soberbia? Lupita dijo que en el entrecejo. Cada parte de nuestro cuerpo representa un defecto o representa una cualidad. Y resulta que la soberbia es sinónimo. No se extrañas. No extrañas a ninguno. ¿A quién extrañas? No extrañas a ninguno, a ninguno de los maridos. Muchachas, ay, no, Luz. Muchachas, yo soy una mujer que, ay, fue Julia, que mi marido no vaya a estar aquí porque si no me cuatro separaciones. Ay, no, 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 no. Esperen, a ver, carajo. No extraña a ninguno. Ay, esperen y verán. Primero, ¿en qué parte del cuerpo está ubicada? Digamos, mi cuerpo es un tubo de luz, ¿cierto? Listo, entonces, sí, pues imagino que algo bueno tendrían. Ok. En este momento, a mi esposo, el que tengo ahora, lo amo, lo valoro y lo respeto, pero es que eso fue después de un curso que hice de las mujeres que aman demasiado, que dijeron, déjese querer, déjese amar, que eso no duele, bájele el nivel, no sea tan soberbia. Ay, muchachas, eso fue todo un curso que yo hice para poder ser un poquito más sumisa. Vea, la soberbia tiene mucho que ver con el orgullo, es que yo me lo sé, es que soberbio, con vanidad. ¿Sabe cuál es la vanidad? Es la que hace que nosotros digamos, es que yo tengo dinero, es que yo lo sé, es que yo, es que tal, y se le va subiendo una cosa que se llama mierda a la cabeza y se va creyendo y se va como inflando, ustedes saben esa, y a esa vanidad, la vanidad es la madre, yo diría, que de muchos problemas.
Entonces yo les voy a enseñar a ser una mujer decidida, una mujer berraca, una mujer decidida, pero no una mujer vanidosa. O sea que a ustedes les gustaría aprender a ser una mujer berraca con humildad. Suena como al contrario, ¿cierto? Pues que una cosa es berraquera y otra cosa es humildad. Ah, sí, no, porque es que yo no te necesito, es que yo dinero tengo, o sea. Mi suegro decía que Dios no le da alas a los alacranes. Total, total, es verdad. Y hoy entiendo, yo decía, porque ese título, mire, yo estoy convencida de que Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada al azar. Y yo sé que yo soy una mujer decidida y berraca. Y este título lo sacaron, yo creo que fue de ustedes mismas que hablamos de que sacáramos este título. Una mujer berraca y decidida. Y yo, claro, sí, este es uno de mis defectos. Ese fracaso, mire, lo escribí ahora. Ese fracaso ha sido... Wow, ese fracaso ha sido duro y ha sido para su soberbia. ¿Cómo, Marimelda? Sí, señora. Ha sido para su soberbia. Mi suegro decía que Dios no le da a los alacranes. No, porque entonces imagínate cómo estaríamos. La soberbia, la vanidad, la rebeldía. O sea, ¿de dónde fue que a mí me echaron de la escuela? ¿Por qué? Porque no hacía caso. ¿Por qué? Por rebelde. ¿Por qué hice sufrir a mi mamá? ¿Por qué? Por rebelde. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Por rebeldía. Y nosotras somos unas mujeres rebeldes, pero no estamos conscientes de eso. Entonces nos dieron tan duro cuando estábamos chiquitas que ahorita somos unas huevas, unos lobos vestidos de oveja, esa es la palabra. Entonces nos vamos disfrazando y nos vamos disfrazando y eso es lo que nos tiene bloqueadas. ¿Ustedes sí entienden lo que les quiero decir? Esto tiene un sentido tan grande, muchachas. Si ustedes supieran todo lo que vamos a descubrir aquí. Es que Dios me acabó de poner, este tema lo tenía yo aquí, vean. Lo tenía, hace tiempo lo tenía y nunca lo había sacado a relucir. Y es tan importante este tema que nunca quise botar esta hojita. Nunca quise botar esa hoja porque es una hoja que da tanto poder. Pero Dios es bello. Y déjenme decirle que voy a hablar de Dios todo el tiempo. Porque es un trabajo que tengo que hacer. Ese fracaso ha sido duro para su soberbia. Oigan a este. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué genera la soberbia, la vanidad y la rebeldía? Genera cólera. Genera ira, genera rabia. Hola Gladys, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pero que genera también la soberbia. Hay una diferencia entre mandar y guiar. Una cosa es mandar, una cosa sería yo sin educación, una cosa sería, ¡ay, qué miedo de María Imelda! No me la imagino. Con plata, sin educación, una hijo de puta. Me la imagino. ¡Ay! No quiero a esa María Imelda. Y Dios sabe cómo hace las cosas. Una mujer, una cosa es mandar y otra cosa es guiar. Y usted sí se imagina la María Imelda. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Entonces yo tengo que aprender a tener una diferencia. Ustedes van a ser unas mujeres berracas y decididas, pero no mandonas, mi amor, porque la que empiece aquí a mandar se jodió la bicicleta. Imaginen que ya estoy mandando. Imagínense cómo vamos a hacer, cómo va a ser esa Adriana, que es una berraca,
Y una mujer decidida, pero que el marido al lado de ella dice, ay, llegó Adriana. O sea, nosotras ponemos a los maridos por el piso, porque somos tan berracas. Y los hombres con nosotras se intimidan, porque como somos unas berracas. Y los hombres con nosotros dicen, ay, no, pero yo qué opino, no puedo hacer nada, porque con una mujer como es de brava. O sea, que la berraquera la tomamos como sinónimo de braveza. Muchachas, ¿ustedes cómo les parece este súper tema? Pero es que yo tengo tema para todo el día. Yo creo que yo estoy más emocionada. Dios resiste la soberbia. Oh my God. ¿Cómo ser una mujer berraca y decidida? Pero para los ojos de Dios, Él resiste a la mujer que es soberbia. Oh my God. Esto es un espectáculo. Dios, usted es hermoso, yo lo amo. ¿Sí ve que yo tengo un marido muy divino, hermoso? ¿Ustedes sí ven lo que yo tengo de marido? Tengo un marido que se llama Dios. Y él es de todas nosotras. Yo no soy celosa. Es a lo único que le permito la infidelidad. Oiga, más loca que una cabra. Ave María, mujeres, vea, les voy a enseñar a que el marido es el que manda en la casa. Nosotras mandamos aquí en el grupo. ¿Sí o no, Adriana, que da buenos resultados no mandar al marido? Vamos a aprender técnicas. Aquí no hay hombres, ¿cierto? No vayan a traer a sus maridos. Venga, les voy a contar técnicas para usted no mandar a su marido. No, esto es una berraquera, esto es una cosa más linda. Dios resiste la soberbia, la vanidad y la rebeldía. Quiero que se vean una película que me vi precisamente, Los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Y si vieran la película que me vi ayer, ¿quieren saber el título de la película? Para que ustedes se vean esa belleza de película y podamos conectarnos. ¿A qué te refieres a la palabra resiste? ¿A esta? Lupita, ¿a la hoja que pasé hoy? Ok, película. Ay, muchachas, yo me quiero quedar con ustedes, pero ya me tengo que ir. Chao. Chao, chao, chao. Pero venga, yo les paso la película. Esperen que es que esto está... Oh, my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Ay, yo soy tremenda papeleta. Oh my God. Qué miedo de María Imelda. Dele gracias a Dios que tuvo 9 bancarrotas. Dele gracias a Dios que se tiene 4 separaciones. Dele gracias a Dios que porque es que Dios dijo, no, esta muchachita, ¿cómo la domino yo? ¿Cómo domino yo a María Imelda? La echan de todas partes. Ay, qué risa. Vea la película, aquí se las voy a poner. Ahí se las voy a poner. Véanse esa película y me cuentan. Necesito que se la vean porque vamos a trabajar. Porque vamos a trabajar. Ya tienen ahí la película. Me dicen si sí o si no. Dile el nombre de la película. Se llama The Devil as Bocati, Dativo las Bocati, el diablo. Eso es una película del diablo, pero no del diablo, pues así como miedosa, sino que es una película muy, de verdad, me dejó ayer un aprendizaje tan bonito. Yo ya me había visto la película hace años, pero ayer la vi con otra perspectiva y más que le estoy pidiendo a Dios y al Espíritu Santo que me ilumine para que Él me diga qué es el mensaje que yo tengo que llevar como mujer, porque la realidad es que el abogado del diablo se llama. O sea, se llama el abogado del diablo, pero en inglés se llama The Devil's
The Devil's Advocate. Ok, ya les vi la película. Se me la ven, por favor. Porque si nosotros estamos hablando de ser unas mujeres decididas y berracas, tenemos que entender un nuevo paradigma. Y es, ¿qué significa ser decidida y berraca para los ojos de Dios? ¡Ay, qué emoción! Oiga, Dios, usted sí es muy hermoso. Tírenme pues más picos. Te amo. Yo te amo. Porque yo no quiero ser ni enseñarles a que ustedes sean unos hombres en la calle. No. No, no quiero. No quiero que sean hombres en la calle y que críen a sus hijos solos y que ustedes sean una superwoman y unas mujeres que los hombres les tienen miedo. Y si estás por separarte, por favor, no te separes. Espérate estos 45 días y vas a ver que vas a aprender a ser una mujer en todo el sentido de la palabra y vas a aprender a tener un hombre a tu lado. No tienen que separarse en 50,000 veces. Eso... Ah, y la que ya se separó, tranquila, no se preocupe. Si ya se separó, ya. Listo. En la película, la debilidad del protagonista es la vanidad. Sí, señorita, exactamente. La debilidad del protagonista es la vanidad. Y eso es lo que nosotros... Y la vanidad es lo que más, hablando del diablo, al diablo le encanta. Y la vanidad está representada en dinero. Entonces a veces le vendemos el alma al diablo por dinero y dejamos nuestros hijos y dejamos nuestro esposo y entonces es que yo ya soy una mujer decidida y berraca, deje verá que voy a entrar a un curso donde voy a aprender a ser decidida y berraca y a usted lo voy a dejar y me voy a hacer con el dinero así. Excuse me. Y es que yo hasta lo sé hacer y todo. Ay, Marimelda. Así no, muchachas, no hagan caso a eso, no le hagan caso a eso. Este es con humildad, señor. Eso es toda una clase. Bueno, mis muñecas hermosas, nos vemos, que me están por aquí ya tocando el timbre. En la película de la vida del protagonista es la vanidad, exactamente. Compartes el enlace en el grupo porque aquí no me deja abrirla. Perfecto, en el grupo la comparto, ya mismo la comparto. Tengo un grupo a las 8 de la noche los martes. Las que estén interesadas, por favor, me lo hacen saber. No se les olvide pasarme la foto. En el grupo les voy a compartir el link. Y nos vemos mañana a las 11:11, porque la verdad que es que este tema va a estar súper bacano. O sea, muy, muy... Tengo los 12 pasos. Tengo este tema que son dos hojitas que no voy a botar en mi vida porque yo las necesito. Vamos a trabajar parte de este libro y vamos a trabajar parte de este libro y parte de, vamos a hacer un super programa. Bueno, mis muñecas, chao, que o si no aquí me quedo.